palabras de la semana pasada, sobre todo en el tema de la defensa, hoy parece que han surgido efectos. Hombre, sobre todo porque no nos han hecho gol y en un campo muy difícil, a pesar de que no es en su mejor momento el Baracaldo sigue siendo Baracaldo, que para mí yo creo que es el mejor equipo del grupo. Y el tiempo le pondrá, hoy ha tenido un buen contrario que hemos sido nosotros y eso sumaba, que tampoco están pasando, como he dicho antes, el mejor momento, pues ha hecho que hemos arañado un punto que yo creo que, bueno, yo apuntaría que ha hecho justicia en poco al juego de los dos. A ratos hemos estado mejores, hemos sido mejores, otros momentos hemos sufrido en muchos momentos al área, segundas jugadas. Y bueno, ahora quedar por bueno. Primero porque no hay más remedio y segundo porque yo creo que un punto tan trabajado pues siempre se valora más. Una pena, ¿no? Sobre todo las dos ocasiones de la primera parte. Sí, pero bueno, eso podían decir ellos también, ¿no? En segundas jugadas. No las han tenido tan elaboradas como nosotros, pero han tenido también algunas. Entonces, si nos acordamos solo de lo nuestro, pues no seríamos justos. Yo creo que el partido ha sido muy disputado y los dos queríamos ganar, pero bueno, sin tener que hacer cuatro goles para ganar el partido, y por ahí he ido, ¿no? ¿Qué ha pasado allí en la banda? ¿Qué te has cruzado dentro de qué? No, ha sido un balón dividido allí. Todo el mundo estamos pidiendo. Y bueno, está tan cerca del banquillo el campo que cuando me doy cuenta estaba pisando la raya. Pero no. De hecho, apenas le he rozado al jugador, que ha sido Cusi. De hecho, él mismo se ha dado cuenta. No, ha sido más que nada el gesto. Estábamos uno encima de otro, todos encima de la raya, nada más. Yo ni le he reído, ni le he cargado, ni. Molestar es posible que molestara, pero además es una jugada que ya estaba acabada. Este punto tiene mucho valor, pero tendrá todavía mucho más si se consigue la victoria la semana que viene. Este punto, pase lo que pase la semana que viene, sigue siendo un punto. La única ventaja que hace esto es que te refuerza, ¿no?, tu moral y salir con este empate y un buen trabajo defensivo y nuestras opciones arriba y momentos buenos, y si sumamos todo lo bueno que hemos hecho, hace que el siguiente partido lo afrontemos con un poquito más de garantías que otras veces. ¿Al Leyo? ¿Cómo le vi? Lo vi ayer y yo creo que juegan muy bien al fútbol. Juegan muy bien al fútbol, tienen buenísimos centradores y no sé, y a mí solo les he visto una vez, solo les he visto ayer. Pero el concepto de fútbol que tiene me pareció muy atractivo y me pasé un equipo recién ascendido. Yo creo que luego también se ha reforzado bien y no sé, muchas cosas vamos a tener que hacer bien para sacar el partido adelante el domingo que viene. Volviendo al partido de hoy, sí que en esos últimos 15 minutos antes del descanso habéis tenido vuestras opciones y lo que sí no habéis hecho en la segunda mitad es casi estiraros, ¿no? Salvo a última hora, pero con no mucha claridad. Digo, de ataque. Sí, porque quieras o no, pues ya, sobre todo en los últimos minutos, hemos perdido varios puntos. El otro día, minuto y pico del yo creo que nos han metido goles en los últimos minutos, en los últimos dos partidos. Entonces ya venimos un poquito con la lección aprendida y con el miedo metido en el cuerpo, que hace que no te sueltes demasiado y la gente no se estire lo suficiente, ¿no? Ya lo que no has hecho en 85 minutos, pues tampoco. Pero ha habido un rato de primer tiempo donde yo creo que hemos intentado, hemos bajado la pelota y le hemos hecho correr mucho al Baracaldo.